Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo. Libra, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda por favor que en esta ocasión, son demasiadas, me voy a enfocar de manera total en tu energía. En el caso de que te quede algo más, yo te lo voy a decir y que tiene que ver contigo. Vamos allá, dos runas te quedaron, ¿vale? Aquí signo de Libra, claramente algunos de vosotros, por lo que se está viendo aquí, vienes de una situación en la que quizá te has visto caer, vamos a decirlo así, muchas veces. Unas situaciones en las que a lo mejor se te estancaban las cosas, no te salían como tú quisieras. Una runa que está hablando pues de un resurgir. En general o en algún aspecto en especial, ya sea laboral, de vida, aplícalo a tu situación. Es una carta que habla de unos cambios que vienen de raíz. No son cosas, bueno, son cosas que se dicen muy rápido, pero después a ver cómo lo haces, que son cosas en general vienen a tener mucho conflicto mental, a tener mucho cambio de humor, a tener, pues vamos a decir, esa noche oscura del alma, aunque sea de manera puntual, hacia algo, ¿vale? Porque esto claramente que tiene algún punto de mucho conflicto. Ya que todo esto, como te he explicado, no viene a ser un cambio así de por encima y ya está, sino son cambios de esos realmente que duelen, que vienen a representar un poquito la carta de la muerte. Por cómo se está viendo, es como que ha tenido o ha habido una necesidad de cambiar de ciertas cosas, de aplicar un cambio bastante drástico a cierto asunto. Y esto, pues claramente, no vamos a quedarnos aquí queriendo que las cosas cambien. En un principio hay que cambiar con el fin de lograr algún resultado diferente. Y claramente el signo de Libra te ha tocado topar con esas cosas, ya sea por karma, ya sea por lo que sea. Con la otra carta, esto sí, está hablando de la energía del avance, de la energía del camino, de la energía, vamos a decir, de estar viendo esa luz al final del túnel, por mucho que cueste verlo a veces, pero que también está hablando de movimientos físicos de un sitio a otro. No sé si has cambiado de vivienda, lugar de residencia, empleo o lo que sea, pero que aquí claramente tenemos unas energías de movimientos, de ir a un sitio a otro, de cambiar. Libra, por lo que se está viendo, claramente estás en pleno cambio, pero que este cambio yo no sé si ya lo has finalizado, porque esto es general. Algunos a lo mejor estáis aún en esta situación, otros a lo mejor ya salisteis, pero que claramente a medida que vas avanzando poco a poco se te abre un camino nuevo. Claramente se está viendo un camino que te va a ayudar a mejorar de tu situación, a sacarle ventaja a algo. Así que signo de Libra, intenso. Esto es súper intenso, mucho, muchísimo. Claramente aquí pinta como que también que hay mucha gente o algún grupo de personas que se ha ido de tu vida, o a lo mejor te has ido tú porque ya no te sentías cómodo con todo este tipo de cambio que has hecho hasta ahora. Así que bueno, Libra, recuerda por favor que esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, que no te veas mucho en esta lectura, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Vamos allá, a ver qué te dice el tarot en esta situación. Empezamos por la carta del 7 de espadas, el 8 de espadas, el caballero de espadas y el 10 de espadas. Cartas pesaditas, por lo que se está viendo. Empezamos, como estás viendo, mucha total, o sea, que todo lo que ha quedado es energía de aire, tu elemento, pero bueno, vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que viene aquí. Con una carta del 7 de espadas, signo de Libra, esto es una carta de que a veces y en cierta situación, a lo mejor estás en una situación ahora mismo en la que te quieres salir con la tuya. ¿Qué significa esto? Que si tú te vas a ir de una situación igualmente, pues al menos irte con cierta ventaja. Claramente para algunos de vosotros, que esto es general, ya os habéis ido de una situación, ya os habéis ido de una relación o de lo que sea, pero que el resultado no te está gustando mucho. Es como que tú estás viendo a lo mejor que de esto pues que podías haber sacado algo un poco mucho mejor, ya sea pues que algo laboral, de una relación. Es como que no tuvieron en cuenta a lo mejor la de veces que has hablado, la de veces que has reclamado, la veces es como que has luchado, que has hecho mucho ruido. Y cuando una persona hace mucho ruido es porque
es porque quiere arreglar algo. Pero por lo que estoy viendo, signo de Libra, tú lo que estás buscando es obtener éxito a base de ciertas cosas que están en tu cabeza, que están en tu mente. No sé, algún tipo de plan, algunas ideas, total que quieres sacarlas hacia adelante. Pero claro, con el 8 de espadas aquí es como que hay una red de pensamientos. Es como que un 8 de aires es una persona que muchas veces tiene mucha prisa a la hora de salirse de una situación, que se quiere ir de una situación. Claramente, pues mira, cuando uno está así, pues nadie dice ya, ya luego. No, todo el mundo se quiere ir de una situación desagradable, pero que tenemos una energía de pensar. Estas energías juntas me están diciendo que tu mente muchas veces está yendo por los rincones en los que no hay mucha claridad. Muchas veces es buscar la visibilidad o que me den la razón o lo que sea. Como que no quieres, probablemente para algunos de vosotros os dijeron algo que te ha hecho sentir muy mal. Tú sabes que no eres así. Y que dices a lo mejor que me da igual, ya yo paso, pero tu cabeza está ahí que le da mucha vuelta, porque ha tocado de manera emocional para algunos, ¿eh? Un 8 de aires es el subconsciente o vamos a decir la manera de actuar de un caballero de aires que está aquí justo al lado. Un caballero de aires es una energía muy rápida, una energía impulsiva, una energía que a veces piensa una cosa y hace otra. Dice a lo mejor que el mejor movimiento es hacer esto, pero acaba haciendo otro, porque realmente lo que quiere es irse de esta situación porque considera que es algo injusto, considera que es algo que no está bien. Yo lo que te voy a decir, Libra, y por lo que se está viendo en esta lectura, comenta esto que está pasando con alguien o que vamos a enfocar esta situación desde otro punto de vista, porque de la manera en la que se están haciendo las cosas, te digo yo que no tiene ninguna salida que te vaya a beneficiar de manera, vamos a decir, clara. ¿Por qué? Porque este caballero de aires, como te he dicho, es una energía muy impulsiva, es una energía de una persona que quiere hacer justicia, pero se está topando como la manera de actuar es un 10 de espadas, es una decepción, es la última gota del dolor. Es el que me di cuenta de cosas, ¿vale? Que aquí tu mente, como te he dicho, a lo mejor se está escapando de algo, no quiere verlo, pero que al final no te va a quedar de otra que verlo, ¿vale? Y un 10 de aires, aquí actuamos de manera diferente, allá actuamos de manera muy justa hacia uno mismo, porque muchas veces que queremos hacer justicia, pero que yo no estoy viendo lo que me estoy dejando en eso. ¿Vale? Por eso en este 7 de aires está el 5 aparte y 2 aparte. Porque en esa lucha siempre me acabo dejando algo. Y cuando ya ocurre, vamos a decirlo así, esta energía del 10 de aires, surge o resurge la reina de espadas. De decir, anda ya, hombre, a freír espárragos todo quisqui. Y es cuando empieza a actuar de manera pues justa, clara, inteligente. No estoy diciendo que ahora no lo eres, pero que aquí hay un conflicto mental bastante puñetero que no te deja. Es como esto es una carrera con el tiempo para algunos de vosotros, ¿vale? El paje, disculpa, el caballero de bastos, la reina de copas y el caballero de copas. Aquí claramente hay gente implicada en este asunto. Hay gente implicada. Que tenemos las energías de movimientos, las energías de alejamiento, las energías de seguir hacia adelante. Claramente hay gente buena a tu alrededor que probablemente cuando espero que esto no ocurra, ¿vale? Este 10 de aires, signo de Libra, porque una vez que pasa, que vas a descubrir que a tu lado hay gente que a lo mejor que te va a ayudar a brindar. Esto es como una quiebra mental. No es que de verdad, no es que quiera ser agorera, no es que quiera ser ni fatalista ni nada de eso, pero un 10 de espadas ya más que eso, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? El punto está en no dejarme llevar por esta ansiedad. En no dejarme llevar, claramente se hizo muy rápido desde aquí, yo lo sé, pero cuando una persona está en esta situación es normal que esté pues de esta manera. Pero bueno, como te digo, al final sí que vas a salir hacia adelante con la ayuda de esta gente, pero aquí necesitas hacer algo fuera de tu rutina
no sé, como si es una pausa de una tarde, salir, quedar con alguien, porque si tú estás aquí atento, atenta a que cierta persona, por ejemplo, regrese o que cumpla, es como que hay alguien aquí que te está decepcionando mucho, porque aquí hay alguien que está siguiendo con su camino, disculpa, pero que tú no. Todavía estás en un punto ahí, un punto muerto literalmente, queriendo buscar algo que no se va a lograr. Lo siento mucho, Libra. Yo te digo las cosas como las veo. Siempre digo que en estas lecturas del sigilo tienen un punto de plus, vamos a decirlo así, de la claridad que se está dando. A ver, yo no voy a ver esto y te voy a decir que, ay, qué bonito, vamos. No, porque la situación no la pinto yo, sale así. Y te digo yo, Libra, si te sirve de algo, aquí tenemos unas energías de miedos, ¿vale? De manera inconsciente, miedo al avance. Por lo tanto, de manera subconsciente, acabo haciendo algo que al final lo que me hacen es autosabotearme. Lo que me hago es autosabotearme muchas veces. ¿Vale? Es como si la vida, a lo mejor, si tú tienes una invitación o lo que sea, te están diciendo vamos a salir a dar una vuelta, algo similar. Pero a ti te apetece abandonar ya de una vez estas energías de tanto pensar y tanta ansiedad, pero que no sales al final porque no estás de humor. Pero si dices, vale, va, voy a desconectar, probablemente pues sí que vas a hacer un clic y vas a ver las cosas de otro punto. Ay, vamos a sacar un sigilo, como te digo, aquí hay un camino abierto, aquí hay un camino abierto claramente, sí, pero que necesitamos verlo así. En fin, Libra. El sigilo que te ha quedado de esta semana es el sigilo de la diosa con el fin de sanar las energías femeninas, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, ¿vale? Porque es una energía que está en ti, seas hombre o mujer, aquí da igual. Actívalo si quieres con el fin de sanar estas energías yin de recepción también, ¿vale? O sea, de la receptividad, o sea, que aquí no estamos recibiendo nada, lo que hacemos es emitir todo el tiempo y lo que emitimos es una cosa, pues, como estás viendo, positiva, bonita, hermosa, tampoco es, porque el que está sufriendo en esta situación eres tú. Así que vamos a hacer una pausa antes de que pase esto, porque una vez que pasa, ¿quién está con estas energías? Tú. Una decepción inesperada. En fin, Libra, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Muchas gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente.